you very much. I also especially want to thank my committee who helps put on these art shows, and especially Danielle Marquez, who curated this show and invited the artists to be in it, and he chose very well. So I want to introduce Danielle, and thank you all for coming. Gracias, gracias, gracias. ¿Me escuchan todos? Bueno, no voy a cantar, no se preocupen, porque cobro. Quiero dar las gracias por su participación, principalmente de haber contribuido a hacer este trabajo para esta exhibición, y esperemos que el próximo año lo volvamos a repetir, si Dios quiere. Entonces, quisiera agradecerlos otra vez de nuevo y llamar a los artistas para que se formen aquí y puedan sacar una foto familiar. Por favor, aquí. Y también gracias a todos los que vienen de afuera y de Rosarito y de Tijuana. Y aquí una compañera les va a dedicar unas palabras también para que dar las gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por recibirnos en este maravilloso espacio. Gracias a esta querida directora que nos abre las puertas de la biblioteca. Muchísimas gracias, Daniel Márquez, por invitarnos nuevamente, por abrirnos esta maravillosa exhibición, donde todos yo creo que hemos dejado un poquito de alma, o mucho de alma, ¿verdad? Y la verdad, compartir con todos ustedes estas obras maravillosas que tienen el tema de la ecología, de luchar por nuestro planeta, y aparte nos dan ese maravilloso reto cada año de hacerlo de alguna manera específica, diferente, como simetría en este caso, pues como artista le llena a uno mucho. Yo creo que, sin temor a equivocarme, hablo por todos mis compañeros, estamos muy contentos de poder presentar esta obra y de compartir todo esto con ustedes. Muchísimas gracias. Yo ya había probado muchas cosas para estudiar, pero la verdad nada me llenaba. Y cuando tuve la oportunidad de tratar con escultores, con escritores, con pintores. Pintando, yo empecé a pintar porque mi situación laboral era muy estresante. Entonces yo estaba... Es la obra tridimensional, que es la escultura. Estudié 4 años en la licenciatura, sin embargo yo desde mucho antes, desde que yo creo que desde que era una niña... Pensando en tus labios me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera. Como pues yo inicio a pintar y a expresarme, y pues es algo para mí muy bello y muy hermoso estar aprendiendo, ¿verdad? Acerca de... Es un aprendizaje constante cada que... Y estudié arquitectura. Entonces, mi obra tiene esas dos fusiones. Hablo un poquito del progreso del hombre. Que nutra su trabajo. Sí, absolutamente. La vida cotidiana para mí representa una gran inspiración, lo que todos hacemos en cualquier momento, nuestra forma de vestir, nuestra... Se trata de pájaros y flores, porque me encanta la naturaleza, porque era algo de la simetría y todo eso, se trataba el tema. Entonces yo decidí hacer flores y pájaros, porque para mí es muy importante. Pero a mí siempre me gustó el dibujo, la pintura, y yo siempre pensaba que cuando yo me jubilara, yo iba a pintar. Y en alguna ocasión, pues, estuve desempleada y dije... Was because I love ecology and animals and stuff. I did a owl and I did a dragonfly. If you want me, I could show you what they look like. Pinta porque usa el pincel con barro. Es el único artista a nivel mundial que está pintando ahorita con barro, que agarra el barro y lo pone con un pincel. Leído en una... miré una frase, más bien, que me atrajo mucho a esa obra, porque hacer esa obra
porque decía la frase que... Yo comencé a desarrollarme como artista, se puede decir que por accidente, de alguna manera, o una realización enfrente de una obra de Los Lirios de Monet, en el Instituto de Arte de Chicago. Yo estaba estudiando música, composición, y ese día se canceló una clase, termino viendo obra de los grandes maestros, y ahí realmente de pronto me sucedió un, pues se puede decir que como una catarsis creativa, donde reevalué lo que estaba haciendo y dejé la música, la carrera de composición, para volverme artista visual, ¿no?